Buenos días, hermanos en Cristo y María. Lema del CAN 6. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa de la sinodalidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos su resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel, amén. Intenciones de la misa de hoy, lunes 28. 4 meses de la Pascua de Erna Godró. Tenemos el cuarto día del novenario de Sarita Cardona. Y el noveno día de Justino Ortiz Díaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Agustín, obispo y padre de la iglesia. Para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos en nuestro Dios su perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabra, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que los hicisteis, como abandonando los ídolos. Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danza, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, en un honor para todos sus fieles. Él ama a su pueblo. El Señor está en tus labios, en tu corazón, para que puedas proclamar dignamente el Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. No entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que bajáis por tierra y mar para ganar un prosíluto, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de fuego de doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por lo que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas.
contento y feliz de estar de nuevo aquí después de mis vacaciones con ustedes, Padre Reverendo. Y hoy celebramos hoy la fiesta de la memoria de San Agustín, que es obispo de Hipona. Uno de los llamados padres de la iglesia, porque en aquellos primeros siglos de la historia cristiana, San Agustín brilló como un faro por su palabra y por su vida. Y la vida de San Agustín sigue resonando en las vidas y los corazones inquietos que buscan ellos la verdad. Entre sus muchos escritos que nos ha dejado, tenemos las confesiones de San Agustín. Hemos escuchado, ¿verdad?, de las confesiones de él, en la que confiesa sus pecados, sus vanidades y vicios que desde infancia venían cometiendo. Pero después de su encuentro cara a cara con Dios, se analiza y le da gracias a Dios por lo que ha obrado en él. Porque ese corazón inquieto de San Agustín encontró descanso en Dios. Y sabemos que fue también por su madre, Santa Mónica, que por sus oraciones y oraciones por tantos años logró que San Agustín tuviera la gracia de convertirse. Y hoy en día, en que la iglesia celebra su memoria, pues escuchamos que Jesús usa unas palabras que son realmente fuertes contra los fariseos. Y Jesús fue muy crítico con lo que eran un obstáculo para que la gente llegara a creer a él. Jesús consideraba que los fariseos ponían obstáculos entre él y entre la gente. Y en cambio, quería, en vez de construir puentes para acercar a la gente más a Dios. Y el Señor no puede tolerar la doblez, la mentira y tampoco la hipocresía. Jesús les habla a los fariseos y los escribas con dureza, aunque esto sin duda, ¿verdad?, ellos los merecían, pero en realidad los ays que pronunciaba el Señor no eran palabras condenatorias, sino lamentados del corazón de Jesús, que se sentía dolido por el pecado persistente del pueblo y el rechazo de los hombres y incrédulos y arrogantes. Hemos de cuidarnos, hermanos y hermanas, de no caer en estas faltas nosotros. Cuando hablamos de nuestra fe, de nuestra propia fe, y damos testimonio de Jesús ante de los demás, debemos tener mucho cuidado de no caer nosotros, ¿verdad?, en convertirnos en esos mismos obstáculos. Por supuesto, esto no significa que debamos evitar tener ciertas conversaciones o evitar transmitir las enseñanzas de la iglesia con un espíritu de amor, pero tenemos que ser conscientes de cómo presentamos nosotros las cosas. Los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres de palabra. Hacemos lo que decimos y nadie puede sacarnos en cara que mantengamos un doble imagen o una doble moral. Nosotros, los que nos esforzamos por seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a cuestionarnos cada mañana respecto a lo que vamos a hacer en este día. Y cada noche respecto a lo que hemos hecho
en este día. Es necesario hacer nuestro ofrecimiento de obras y luego nuestro examen de conciencia antes de ir nosotros a dormir, porque sólo así nos aseguraremos de andar con el Señor. Precisamente por su gran amor, Jesús sufre cuando los creyentes prefieren su propio entendimiento de las verdades cristianas. Si ponemos atención de la verdad, tal vez escuchemos que el Señor nos dice algo como: ay de ustedes que consideran que la fe y la salvación se reducen nada más que a obligaciones que tienen que cumplir. O más bien, ay de ustedes que desprecian mis mandamientos y disculpan cualquier pecado porque suponen que mi amor lo va a excusar. Pero estos ays del Señor no son para decirnos que somos perfectos o somos imperfectos, porque todos entristecemos el corazón de Jesús en distintas formas, sino para llevarnos a considerar que estos ay de ustedes son invitaciones directas de Cristo para que decidamos arrepentirnos y renunciar a todo lo que es ofensivo para Él. El demonio es impotente contra los pecadores arrepentidos, pero es fuerte con los hipócritas. Es fuerte con los que usan, lo que usa para destruir personas, destruir la sociedad y más que nada destruir la iglesia. El Señor quiere hacernos ver nuestras fallas y defectos, pero más aún, hermanos y hermanas, transformarnos en su imagen y semejanza. Quiere darnos un corazón dócil y receptivo a su poder y a su sabiduría. Así que pidamos al Señor, que supo reprender a los escribas y los fariseos con palabras llenas de fuerza y de verdad, que nos dé la gracia de poder escucharlo, porque quizás lo está hablando y no lo hacemos. Que nuestro testimonio sea reflejo claro de nuestro corazón en todas las circunstancias de la vida, y arrepentirnos como San Agustín, buscar el camino de la fe y seguir a nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Y como dice uno de los célebres frases de San Agustín, que nos dice: errar es humano, errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Hermanos y hermanas, que así sea. Gracias.
Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Agustín, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos todos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están de tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que como miembros de tu cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios.